¿Qué sucede cuando la filosofía se entrelaza con la vida cotidiana? Buenos días, chicos. Me llamo Merlí y quiero que os empalméis con la filosofía. Escrita por Héctor Lozano y transmitida entre 2015 y 2018, esta producción catalana ha conquistado los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La filosofía sirve para reflexionar. A lo largo de los episodios, Héctor Lozano nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, el pensamiento crítico y el valor de perseguir nuestros propios sueños. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Reflexionar. La serie Merlí nos confronta con preguntas filosóficas profundas y nos muestra cómo la búsqueda de respuestas puede transformar nuestra forma de ver el mundo. Así como también es que un docente influye en la vida de sus alumnas y alumnos. Ya sé que soy difícil, pero tendrás que tomártelo con filosofía. Acompáñanos a analizar esta serie junto a la doctora Leticia Bonifaz, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una de las series yo creo que ha marcado la vida de muchos que nos dedicamos incluso a la docencia y que representa mucho el papel que juega principalmente el profesor con los estudiantes. Y me refiero a la serie de Merlí y para ello me acompaña una maestra que cumple 40 años en nuestra facultad dando, impartiendo clases, pero además yo lo decía antes de ingresar que en este compromiso de que la fortalece la docencia, que en las actividades que lleva a cabo nunca falta su clase de las 7 de la mañana. Y que además yo recuerdo, porque tuve el enorme privilegio de tenerla en la maestría, que cuando llegaba al salón le preguntaba a la primera clase quiénes tienen trabajo. Y les pedía incluso su currículum para apoyarlos y colocarlos en alguna actividad profesional. Y eso representa mucho el profesor, y justo en esta serie, es no solamente ir a impartir la clase, sino marcar la vida de los estudiantes. Doctora, qué gusto tenerla aquí en Cultura del Derecho. Gracias, Diego, y pues feliz de estar en un espacio universitario celebrando mis 40 años de docencia. Encantada. Y sí, la serie de Merlí yo creo que es una serie que marca a muchas personas y que nos identifica, sobre todo en la enseñanza y la filosofía, porque el área de la filosofía dentro de las áreas jurídicas fue la que a mí siempre me llamó la atención y a la que he estado dedicada, porque todavía me quedan algunos añitos más, pues durante 40 años. ¿Por qué eligió esta serie y cómo fue este primer acercamiento con ella y cómo la marcó en un momento determinado? Porque cada capítulo es una reflexión distinta, incluso a conocer de manera distinta a los diversos filósofos, porque usted lo mencionaba ahorita, conocer la filosofía a través de una serie como esta, ¿no? Porque me encantaron los temas, me encantó la forma de relacionarse con los alumnos, me encantó esta personalidad tan poco formal, que eso sí nos sobra en la Facultad de Derecho, esta personalidad de un Merlí que cuestiona absolutamente todo. Me gustó mucho también la diversidad de los perfiles de estudiantes que encontraron, cómo cada uno tenía una propia problemática en su casa, cómo se fueron relacionando entre ellos, cómo se tocan temas difíciles como la homosexualidad, o cómo está el aplicadito, pero que tiene una serie de problemas en casa y que hay que ver qué está pasando, y cómo este maestro pues trascendía el salón de clases. El salón de clases no es el único mundo de un maestro y creo que en la serie de Merlí queda muy claro. Queda muy claro porque efectivamente de pronto Merlí incluso, bueno, tiene a su hijo como estudiante y esta relación incluso va cambiando a lo largo de cada uno de los capítulos. Incluso usted lo mencionaba, se toca el tema de la homosexualidad y es uno de los capítulos incluso más bellos, me atrevo a decir, cuando él habla con su hijo y le dice que él sabía que era homosexual. Dice, ¿por qué si yo te acepto como eres, tú no te estás aceptando como eres? Entonces, creo que esta reflexión que va teniendo y además cómo influye un profesor incluso para que alguien se pueda dedicar a alguna actividad en la vida. Seguramente quienes están viendo le tuvieron temor a las matemáticas porque tuvieron una mala experiencia con las matemáticas o con la historia. Entonces, ¿cómo la vida de un profesor va marcando el destino de los alumnos? Y en la parte personal, este vínculo que se ha generado, porque cada alumno tiene un problema en familia, somos resultado de nuestra historia, es resultado de lo que hemos vivido. ¿Cómo, de alguna manera, hasta qué punto el maestro puede influir en esa parte con los alumnos? Yo creo que un maestro puede salvar vidas y si está atento, si ve en cualquier nivel, pero aún en el nivel universitario, si está atento de algún rendimiento, de alguna cosa en particular, vale la pena que se involucre. Yo he sido muy cercana a mis alumnos, muchos de mis alumnos se han vuelto
mis amigos, y tengo una historia maravillosa, porque hoy estoy trabajando en Naciones Unidas, en Ginebra, estoy yendo cada 3 meses, un mes, y en mi primer semestre de la facultad, 1982, tuve una alumna que ya era mamá, y esa niña ahora es mamá y vive en Lyon. Y cada vez que yo voy a Ginebra, la visito y siento a sus hijos como mis nietos. Porque imagínate que se haya cerrado ese círculo de manera tan extraña. Si yo no me hubiera implicado en la vida de Belinda, porque era una maestra, yo de 22 años, ella de 18, y ya era mamá, y tenía una problemática muy especial, y sus compañeros le ayudaban al haber sido una madre joven, y que me haya vuelto a encontrar con esta niña y que la vea cada vez que ahora voy a mi trabajo, se me hace una cosa extraordinaria. Pero así, como Merlí va viendo las personalidades de cada uno, incluso a los que están apocados le saca el carácter, a los que siente que deben ir hacia un camino, porque al final uno de ellos le sigue, es lo que se deja ver, como cuando tú ya no estás, alguien puede trascender, o incluso estando tú, porque de alguna manera sirves como modelo a seguir. Y eso creo que es la trascendencia de... Lo acaba de decir perfectamente, la trascendencia del profesor, ¿no? O sea, yo creo que el legado más grande que puedes decir es esta formación que vamos teniendo, y quizá cuando el cariño que se le tiene, nunca deja uno de ser el maestro. O sea, yo no lo puedo dejar de ver a la doctora Leticia Bonifaz como mi profesora porque la tuve en el aula. Y por más que pasen los años, no cambia esta relación o este vínculo de cariño, pero también de mucho respeto y de admiración. Y creo que también, quizás si de pronto alguien ve... Alguien que se encuentra, no sé, de pronto cuando alguien pierde la vida, un político o algo así, no es el mismo el sentimiento que va marcando, incluso lo vemos en la Facultad de Derecho cuando muere, aquel que de alguna manera estuvo en las aulas y nos fue marcando. De los capítulos que usted vio en Merlí, ¿cuál fue uno que le impactara y que dijera, este tiene que verlo todas las personas que están, que conozco? Yo creo que fueron muchos, ni siquiera tengo uno que haya preferido, pero sí me gustaba mucho cómo se hacía la conexión con las corrientes de la filosofía y cómo de pronto estaban viendo a los estoicos o cómo cambiaba a explicar qué era el nihilismo o cómo de pronto traía ejemplos de la vida real, que como tú sabes es la manera que yo he encontrado para enseñar. Porque mi vida en la universidad ha ido paralela con mi desarrollo profesional fuera de la universidad y siempre los ejemplos de la vida diaria fuera de ahí los he traído para que no sea una maestra que habla en abstracto y fuera del contacto del exterior. Yo creo que Merlí es un ejemplo donde aterrizaba cuestiones muy complejas de la filosofía y las llevaba a ejemplos de la vida diaria de una manera extraordinaria. Yo creo que cuando se eligieron cada uno de los temas y las historias que se van entretejiendo, hubo mucho cuidado de tocar temas de este siglo XXI, porque es muy actual la serie y son muchos problemas de los jóvenes de hoy. Sí, incluso ahorita me llega el alumno que... no quería salir al mundo, ¿no? O sea, que se encontraba en su casa y él empieza a ayudar. Y eso representa mucho simbólicamente de cómo es el profesor con el alumno. Quizá algunos nos estén viendo ahorita y digan la filosofía, ¿no? Esta parte que quiero estudiar filosofía. Muchas veces en casa es donde les dicen, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar en la filosofía? ¿Por qué es importante la filosofía en la vida de las personas, doctora? Yo siento que no solo es la filosofía, sino a mí misma me pasó cuando yo decía que mi materia preferida era la filosofía, el derecho. Mi papá decía, pues, ¿cómo, no? Porque te esperas que digas familiar, civil, laboral. Y bueno, cuando dices filosofía del derecho, ¿cómo, para qué? ¿Para qué la teoría del derecho? Es más, cuando yo empecé a dar clase, a mí las puertas me las abrió el maestro Ramos Espinosa, que falleció hace unos meses, y el director era el doctor Astudillo. Y cuando yo llegué a pedir introducción al estudio del derecho. Yo no quería otra materia porque sabía que una buena introducción es clave para una buena carrera. Como que tocar allí los puntos clave. Hace rato dijiste
al que no le gustan las matemáticas. Muchas veces huye hacia derecho cuando en derecho te encuentras una serie de abstracciones muy semejantes a las de las matemáticas y lo que tienes es una deficiente orientación vocacional. Uh-huh. Entonces, la filosofía es una manera de entender el mundo en todas sus disciplinas, es entender el tema de los valores, el tema del deber ser, es una forma de saber hacia dónde vas, de buscar las esencias, uh-huh. es decir, la ontología, la epistemología, la axiología, la teleología. Esas ramas de la filosofía son las que te ubican en el mundo y para mí cuestionar en décimo semestre antes con uh-huh. la materia de filosofía, después de llevar toda la carrera, de nuevo preguntarse qué es el derecho, para qué sirve el derecho y a dónde te llevan los fines del derecho, los valores y todo eso, para mí era un cierre porque yo daba un semestre introducción y el siguiente filosofía y paralelamente el tema del posgrado. Pero este de inicio y cierre para mí era abrir las puertas y luego ya que las vas a cerrar, volverte a preguntar el tema de las esencias y los porqués. Usted, doctora, además ha dedicado mucho al tema de los derechos humanos. Y ver, imaginar a usted dando clases hace 40 años, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado la Facultad de Derecho y cómo ha cambiado incluso esta parte de la docencia. Si cree que ha habido cambios importantes de ese momento en el que usted empezó a dar clases, que además dice es muy joven, entonces quizá había un tema de discriminación por ser joven, por ser mujer, o sea, esos factores que incluso ponen en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Pues mira, yo siento que yo no sentí la discriminación más que de un maestro en particular que le molestaba que a veces yo usaba jeans. Yo tenía 22 años, uh-huh. acababa de terminar la carrera y decía, así no se viste una maestra de la facultad. Pero yo, uh-huh. las maestras que yo tenía como referente de entonces era la maestra María Carreras, la maestra Marta Morinó, uh-huh. Yolanda Frías, que se murió muy joven, y quien fue mi mentora, que fue la maestra Adriana Cabezud, que hoy vive en Monterrey. Ella me abrió las puertas para ser su adjunta, uh-huh. curiosamente en contratos, en civil, cosa a la que nunca me dediqué, pero así es la vida. Y yo llegué siendo una maestra, sí, efectivamente muy joven, pero desde el inicio, pues muy dedicada. Por supuesto uh-huh. que yo cambié, he cambiado muchísimo. Por fortuna, evolucioné junto con mis compañeros, pero sigo viendo en la facultad a personas que siguen dando la misma clase de hace muchísimos años. Yo no podría. Uh-huh. Me tengo que ir renovando porque de otra manera me aburro. Vamos a tener que ir a un corte, doctora, pero no se vayan. Estamos en Cultura del Derecho platicando de esta serie de Merlí, que además me encanta que la haya traído a este programa. No nos las habían traído. Y creo que vale mucho la pena para que conozcamos, sobre todo, verla como estudiante, verla como docente y verlo como persona, en cómo podemos influir en la vida de cada uno de quienes nos rodean. No se vayan, vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. Es algo que está latente todos los días y vivimos inmersos en ello. En este sentido, podemos hablar sobre que la cuestión de creatividad no tiene una razón fundada en el género, ya que todos los seres humanos podemos desarrollar ciertos aspectos creativos a lo largo de nuestra vida. Si te interesa saber más acerca de este tema, te invito a que visites la página oficial de la Facultad de Derecho, donde encontrarás una serie de audiolibros referentes al PAPIME, diálogos interdisciplinarios con un enfoque de derechos humanos. Escúchalos y cuéntanos a través de redes sociales qué te parecieron. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta serie Merlí, que además la verdad es que nos cambia a muchos que tuvieron la oportunidad de verla. Los invito incluso a que la busquen porque como docente, como alumno, como persona, nos permite ver de manera distinta cómo podemos influir en quienes nos rodean, porque no solamente es la influencia en el alumno, sino en la familia. O sea, cuando cambiamos ese detonador de la forma en la que se percibe el alumno, pues también vamos cambiando a las propias familias y es una forma incluso de nuestra trinchera, que es la academia, cambiar, mejorar incluso la vida, no solamente individual, sino de manera colectiva. Y estamos con la doctora Leticia Bonifaz, ¿no, doctora?
Sí, Diego, yo creo que hay un personaje que yo le digo el aplicadito, que era muy buen estudiante, extraordinario estudiante, pero cuando nos vamos a su ambiente familiar, él no era feliz, porque vivía con un padre y una madre muy rígidos, una madre que le tiene miedo al padre, un padre que se enoja si le tocan el barco que armó con mucho cuidado, y que eran totalmente perfeccionistas, hasta que él, y yo creo que un poco impulsado por Merlí, dice: ya basta, hasta aquí llego, no soy perfecto, quiero ser libre, quiero ser feliz. Pasa por un proceso de enamoramiento, no le va muy bien de entrada, pero es un personaje que, del que los padres esperan mucho, pero como algo rígido, completamente estructurado a la imagen y semejanza de ellos y no con un desarrollo de su propia personalidad. Ese personaje a mí me encantó porque tiene una transformación en la serie que es verdaderamente extraordinaria, llegando a buscar su propia personalidad. Que cuando recibimos a los alumnos de inicio en la universidad, pues todavía muchos están encontrando su camino, todavía muchos... no saben en realidad si eso es lo que quieren, y de ahí la importancia de materias como introducción al derecho. Y a mí me tocó alguna vez que alguien me dijo: yo quería entrar a veterinaria, pero me mandaron a derecho. Le dije: pues yo te voy a ayudar a hacer el cambio, porque si te gustan más los animales, estamos con todas las posibilidades de apoyar. Pero bueno, el punto es cómo en la serie no solo se ve el salón de clase, que es el centro, lo que sucede allí, pero se van tejiendo muchas historias familiares alrededor y vas viendo cómo cada uno va teniendo una problemática, especiales conflictos. Uno de los muchachos que no tiene, que solo tiene al abuelo, que hay que atender al abuelo, esa relación me pareció también muy interesante. Incluso cuando empieza a andar en malos pasos, a vender droga, y cómo de alguna manera de nuevo Merlí logra reencauzar las vidas. A veces no tenemos el suficiente tiempo para implicarnos hasta ese punto, pero yo creo que lo más importante es que sepamos que hay mucha más vida de cada uno de los estudiantes más allá de la escuela. Es muy interesante lo que nos menciona, porque justo a veces creamos un estereotipo del alumno perfecto, ¿no? Es el alumno que llega puntual, que está en la primera fila, que saca 10, pero cada alumno es un mundo, como la universidad en este universo, cada alumno tiene distintas capacidades, cualidades. ¿Cómo identificarlas y explotarlas como profesor? ¿Se puede de alguna manera individualmente explotar estas cualidades de cada una de los, de las y los alumnos que han pasado por sus aulas? ¿O usted ha detectado, este es muy bueno quizá para hacer resúmenes y este, y después incluso en la vida profesional, que usted también ha tocado muchos alumnos en esta formación? El profesor es el que forma las aulas, pero también el que va formando fuera de las aulas, ¿no? Sí, yo creo que vas teniendo un ojo clínico. Por supuesto que después sabes de inmediato como cuáles son las cualidades que hay que explotar y como qué trabajos puede desarrollar cada quien. Por ejemplo, ahorita recordé a un alumno como de mi quinta generación. Dejé para todos la lectura obligatoria de Crimen y Castigo y él me dijo: yo no puedo con esa lectura porque me angustia, porque me agobia, porque voy en la página tal y ya no puedo seguir. Lo que estaba pasando es que Dostoyevsky le había atrapado con sus descripciones y él estaba sufriendo, pero ya después me enteré que había habido un accidente en su casa, con una pérdida para él muy dolorosa, y estaba ligando vida personal con la obra de Dostoyevsky. Entonces, obviamente, a él le cambié la lectura, pero hay cosas que ni te imaginas, hay cosas detrás que ni siquiera piensas, aunque sí hay alumnos que si están callados o que de alguna manera, si ves, Merlí buscaba que todos participaran, y aunque tenía sus consentidos, es inevitable que te identifiques con alguno en particular, o con algunos en particular, pues tu deber es estar pendiente de todos. ¿Quiénes son los Merlí que han pasado por la vida de la doctora Leticia Bonifaz? ¿Quiénes han sido los maestros que la han marcado? Fíjate que sí he tenido varios Merlís en mi vida. De entrada, fíjate qué curioso, mi maestro de filosofía de la prepa fue alguien muy importante, pero yo creo que empiezo por mi propio papá. Mi papá era un maestro nato, así como yo creo que soy una maestra nata,
Y a mi papá le gustaba mucho en Chiapas decirnos, por ejemplo, a mis hermanos y a mí, ¿quieren subir ese cerro? ¿Quieren ver cómo se ven las cosas desde arriba? Pues ahí hay una enseñanza, no es solo uh-huh. subir un cerro. Y en el proceso de subir, nadie ayuda a nadie, cada quien va con sus propias fuerzas, pero te iba diciendo cómo hacerlo, y así en un río, y así en un lago. Entonces yo tuve un maestro en casa, mi mamá también maestra, como que es una cosa muy natural. Ese proceso, me gustaba jugar a la escuelita más que a la comidita, pero bueno, sí he tenido varios Merlís. Mi maestro de fotografía fue alguien clave en mi vida, y de la facultad, fíjate que mi maestro de derecho agrario fue alguien del que aprendí muchísimo, alguien, y puede decir el derecho agrario ni relevante es, pero alguien como el maestro Huerta Campuzano, decía, los problemas de México están en el campo y hay muchos maestros que quieren enseñar constitucional porque el constitucional viste, con el constitucional te da cierto, pero en el agrario está el fondo de los problemas de México. Y era tan apasionado que te llevaba a querer esa disciplina. Yo digo, ya nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que nos mandara dos mensajes, pero dos sectores distintos. Uno, a los docentes. Aquellos que imparten clases, cómo generar esta enorme responsabilidad cuando uno está frente a un aula, frente a alumnos, y además cómo les puede cambiar la vida. Entonces, este mensaje a los docentes, pero también este mensaje a las y a los alumnos que seguramente nos están viendo y que también es importante que reciban este mensaje de una maestra que lleva 40 años impartiendo clases en nuestra universidad. Yo creo que al docente le diría, si al inicio del semestre no te emociones, ya, renuncia. Si no sientes esa cosquillita y esa alegría de que vas a conocer a nuevos alumnos y que vas a poder tener la posibilidad de incidir y de presentar nuevas cosas, si eso no te emociona, ya, retírate. Si sigues en eso, procura actualizarte, pensar que lo que haces en la clase va a ser trascendente en la vida de los alumnos y que sobre todo tu labor es de mediación, es cómo los acercas al conocimiento. Esa es la tarea y no tanto para que ellos sigan construyendo ya solos. Lo importante es cómo los ayudas a construir conocimiento, ese es el punto. Y para los estudiantes yo creo que lo más importante es que sepan que el conocimiento no tiene límites, que entran a un mundo en donde los límites a veces se lo ponen ellos mismos, pero que pueden hacer descubrimientos, que pueden incidir claramente y sí pueden cambiar el mundo, porque con esa ilusión llegan y luego como que se van desencantando. Por supuesto que puedes incidir. Si no incides en la totalidad de las cosas, en tu pequeña trinchera puedes generar cambios. Y yo siento que si tienes a un buen maestro de guía y tú convencido, convencida de que puedes lograr esos cambios, los logras, por supuesto. Doctora, yo le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros, la doctora Leticia Bonifaz, porque es un referente en nuestra Facultad de Derecho, una maestra muy comprometida en las aulas, pero como lo hacía mención al principio, también en esta parte de vincularse con los alumnos y de apoyarlos, yo fui testigo de eso cuando la tuve en las aulas de la facultad. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias, Diego. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos a una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día.